el día de hoy, chicos, aquí en Chocolan, chicos, voy a hacer una guía. Voy a hacer varias guías de Pokémon móvil, ¿okay? Así que nada, empecemos con esto. Básicamente, quiero primero explicar lo que son los hornillos. Son estos de acá. Y cuál sería, o sea, para qué sirven, obviamente, y cuál sería la fórmula para usarlos bien, ¿ok? Y qué beneficios traen. Entonces, partamos por el hecho de que cada hornillo tiene un nivel. Partimos con los de cobre, que son otros, que se los voy a mostrar ahora. Y cada uno de ellos genera una receta para atraer un Pokémon. O sea, simple y llanamente son para atraer Pokémones a tu hogar, ¿ok? Entonces, yo por lo menos, estos son ítems especiales, los de color arcoiris y el que está más abajito del arcoiris, que yo tengo 2 y 0. Ahora, generalmente las recetas se ponen acá arriba, o sea, siempre se ponen acá arriba. Ahora, tú no tienes acceso a saber qué combinaste con ellos, pero siempre, siempre, chicos, tienen la hornilla de cobre, tienen la hornilla de plata, y tienen más hornillas, pero por ahora yo no las tengo. Siempre rellénenlas, porque como ustedes deseen, yo las pongo en auto. ¿Por qué? Porque después de, si se dan cuenta, por lo menos arriba, sale que después de 4 eventos se va a abrir el horno, atrayendo a un Pokémon a tu base, que obviamente los utilizamos para subir de nivel y pasar etapas dentro del juego. Así que no se olviden, siempre llenen esto, manténganlo lleno. Y preocúpense mucho de mantenerlos llenos para poder completar. Ahora, les voy a mostrar una cosa ya. Ahí me sale 4 de 5. Voy a ir a un evento. Bueno, aquí se me cerró el juego, parece. Ah, no. Se me cerró el Waze. Ya, bueno, no importa. Nos vamos a ir a un evento. Acá, por ejemplo, ¿ok? Tienen que ir a eventos en base a su nivel. El nivel viene a ser la puntuación que tienen abajo. Les voy a hacer solamente esto para mostrar cómo funciona esta parte del evento. O sea, esta parte de las hornillas. Lo vamos a hacer lo más rápido posible para que esto sea rápido. Ya en otra guía les voy a explicar más cosas, pero por ahora voy a hacer esto nada más. En cada evento les van a dar ítems o objetos, como quieran llamarlo, que son objetos para poder generar recetas dentro de su hornilla. Entonces, cada evento completado les va obviamente a generar puntuación y a la vez objetos muy importantes que los tienen que ir sacando. Y van a tener que repetir constantemente los stages o las misiones para poder obtener más ingredientes. Que sin ellos no tienen nada, así que tienen que sacarlos sí o sí. Vamos a tratar de completar esto. Espero poder completarlo. Fíjense que ya casi lo tengo listo. Y me tengo un Ninetales en este caso, que es el jefe de este nivel. Entonces, espero poder ganar, ¿eh? Ojo, en este stage, dependiendo del nivel, son las cosas que te podrían dar. Ahora, son un poco aleatorias, así que no saben realmente lo que se van a encontrar. Ya, bueno, y una vez terminado el evento, Ben me soltó una gema, y ahora aquí al final vamos a subir de nivel. No les voy a explicar nada más por ahora y les van a dar una piedra. No siempre les dan una piedra, a veces sí, a veces no. Ahora me voy a volver a la base para mostrarles lo que les decía. Y ya se completó arriba el último evento que necesitaba.
De sopa Rodacudo, ¿ok? Y los ingredientes, plato que gusta muchos Pokémones de Isla Rodacudo, ¿ok? No te dan nada específico, simplemente te lo dan. Ahí eso es un Jinx. Me acabo de dar cuenta que es un Jinx. Y ahí está, ven, es un Jinx, efectivamente. Y eso va a ser por el día de hoy. Esa es la explicación de las hormigas. Y van a... siempre rellenenlas, porque fíjense, ya basaron en uno. Y van, lo van a necesitar sí o sí, necesitan capturar Pokémones sí o sí. Así que eso va a ser por el día de hoy, ya saben, llenen sus hornillas, hagan eventos y atraigan la mayor cantidad de Pokémones posibles. Más adelante les voy a explicar otras cosas y ya los veo en un próximo episodio de Puchamon Guía. Cuídense, adiós. See you.